Muy buen día, queridos amigos. ¿Cómo les va? Comenzando una nueva semana aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Hoy estamos desde las orillas del lago San Roque en Villa Carlos Paz. Les recordamos el teléfono de nuestra producción, es el 0351 15 511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Les recordamos también que hoy a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba. A partir de las 10 de la mañana están todos invitados. Si les parece, comenzamos a desarrollar nuestro espacio presentando estos titulares. En el centro de la provincia, la soja y el maíz ofrecen márgenes positivos. Un estudio elaborado por el Grupo de Economía del INTA Banfredi refleja que los cultivos de verano tienen una mejora significativa de los resultados económicos proyectados. Tanto en campo propio como alquilado, la soja y el maíz tienen números positivos en los departamentos Colón, Río Primero, Río Segundo y Tercero Arriba. La Sociedad Rural de Río Cuarto le pidió medidas a la Nación. A través de un documento presentado al secretario de Agroindustria, Luis Echevere, la Sociedad Rural de Río Cuarto reclamó medidas para mejorar la competitividad del sector. Entre ellas, reducir los costos logísticos y una ley de arrendamientos que obligue a que sean por 3 años y con rotación de cultivos. Presentamos a continuación la apertura de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Liniers y la cotización de la moneda norteamericana. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.200 pesos. Mayo 2019, 242 dólares. Maíz, 5.100 pesos. Marzo 2019, 143 dólares. Trigo, 6.800 pesos. Enero 2019, 185 dólares. Sorgo, 4.000 pesos. Girasol, 8.800 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 43 pesos con 22 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 45 pesos con 31 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 41 pesos con 04 centavos. Vacas buenas, 34 pesos con 38 centavos. En tanto, para invernada, se pagaron los terneros 44 pesos con 20 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 36 pesos con 80 centavos para la compra, 38 pesos con 60 centavos para la venta. Los invitamos a compartir una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Continuamos desarrollando nuestro espacio agropecuario la mañana de Campo Directo desde la ciudad de Villa Carlos Paz. Precisamente en esta localidad se realizará el próximo 7 de diciembre una nueva jornada de actualización en ciencias veterinarias, organizadas por el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba. Al respecto, dialogamos con el doctor Gastón Chipola, que nos adelanta detalles de este evento. El día 7 de diciembre de 2018 se llevará a cabo una nueva jornada de actualización en la ciudad de Carlos Paz denominada Hernias Diafragmáticas y Perianales, un difícil problema de resolver, técnicas quirúrgicas para su resolución. La cita comenzará a las 20:30 horas y estará a cargo del médico veterinario Juan Tomás Wheeler, quien posee un interesante currículum acerca de la temática planteada. Una vez finalizada la charla, se entregarán certificados a todos los presentes. Nuevamente una jornada de actualización
En este caso a visitar la localidad de Carlos Paz. Vamos a estar llegando con este tipo de jornadas itinerantes que venimos realizando a lo largo de toda la provincia. Va a ser realizada en el casino de Carlos Paz, ¿sí?, el día 7 de diciembre a las 20:30 horas. El disertante va a ser Juan Tomás Wheeler, que bueno, nos va a llevar una charla sobre cirugía. Bueno, el público obviamente está dirigido hacia médicos veterinarios. La temática en sí es hacia cirugías de tejidos blandos, las cirugías que particularmente se van a dar, digamos, o sea, la temática que se va a abordar es sobre un tipo de hernias que son bastante complicadas, como son hernias diafragmáticas, hernias perineales y su resolución quirúrgica. Y la cantidad de personas más o menos, o sea, que pensamos, o sea, más o menos son unas 60 personas aproximadamente. Esperamos recibir todos los colegas locales y de la zona aledaña, y bueno, y que estamos cerquita de Córdoba, por supuesto también están invitados para acercarse. Y se van a entregar certificados y ni bien terminado la charla se va a servir un agape para compartir con los colegas. Los invitamos a compartir ahora la agenda, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. Con la coorganización del INTA se desarrollará el 15 de diciembre en la localidad de San Basilio una feria ecoartesanal. Habrá ofertas de plantines, aromáticas, hortalizas, miel, dulces, cactus y suculentas. De esta manera llegamos al cierre de nuestro espacio agropecuario La Mañana de Campo Directo, 10 minutos con toda la información del sector agropecuario. Les recordamos que hoy a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María se rematarán 900 cabezas. Están todos invitados a la Sociedad Rural de Jesús María. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes mañana 6:50 como todos los días, bien temprano aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Que tengan una excelente jornada.